Esos vaivenes del dólar y el tema de la inflación, por ejemplo, en determinado tipo de establecimientos ganaderos, hace, si es con alimentación suplementada, que el costo de producción sea mucho más alto y muchas veces el impacto que tiene en el traslado de precios no es inmediato. No tienen la misma inmediatez. Al no tener la misma inmediatez hace que realmente estemos en problemas porque financieramente se está produciendo un desequilibrio en donde tengo mayores costos y la rentabilidad me disminuye. La inflación afecta a todos los sectores. Al sector agropecuario en general lo afecta, a lo mejor al agrícola el impacto es un poco menor, pero en el ganadero tiene alto impacto todo lo que es la inflación y que el reacomodamiento de los precios es mucho más lento.